¿Qué tal, amigos de Todo por Descubrir? Esta semana, chicos, nos invitaron a una conferencia del Circo de los Horrores. Ya vamos en camino y ya nos dijeron que era el hotel Habitat. Estamos en Polanco, entonces al parecer estamos a un par de calles, entonces se los mostramos en cuanto lleguemos. ¿Dónde vamos? A la conferencia del Circo de los Horrores. Ya llegamos al hotel, chicos. Aquí es donde va a ser la conferencia. Entonces, pues vamos a ver. Hablamos de esta locura de la cual hablaba Cervantes en el Quijote, que decía que de poetas y de locos todos tenemos un poco. Bien, pues es esta clase de locura la que yo quiero mover, la que yo quiero degranar y sobre todo... Bueno, seguiré un poco con la producción, esta vez este año es mucho más bestia. Vamos a jugar un poco más con la palidez, con las transparencias de la piel de gente que no ha salido en su vida a la calle, están encerrados, ¿no? Entonces, no necesitas tanta máscara. Muy cercano, visitas, tomarte una copa, tocar, fotografiarte con los actores. No vamos a perder nunca la cercanía porque somos un sueño. Chicos, pues acaba de terminar la conferencia de Manicomio, el Circo de los Horrores. Y es la segunda parte de Circo de los Horrores, pero la verdad es que está muy padre. Estrena el 5 de octubre, chicos, y la verdad luce muy bien. Y estuvo muy padre, en verdad. Agradecemos la invitación y definitivamente vamos a ir en cuanto estrene. Y les contamos qué tal está.